Vale, aquí estamos. Pues nada, vamos a darle a ver si se nos da bien. Hoy quiero matar al primer boss, ¿eh? Hoy sí o sí. Quiero matarlo. Voy a cambiar la categoría de Twitch un segundo. Rogue Legacy. A ver. Cambio esto. Vale, ya está, cambiado. Objetivo, matar al primer boss, ¿vale? A ver si lo conseguimos. Vamos, 132 de dinero. Creo que no puedo hacer nada con esto. Quiero jugar al 2, ¿eh? Cuando terminemos este, jugaremos al 2 100%. Mira, ya vienen como... Oh, vale, tengo un Hokage. Hostias. No aprendo, con los zombies. Vale. Es que con esto, con este personaje puedo rushear mucho porque quita mucho. Pero claro, los zombies te aparecen de la nada. Lo ha saltado mucho, tío. Al principio me va a costar, ¿eh? Que hay que entrar en, hay que pillarle un poco el rollo las primeras runes. Qué mal. Vale, por aquí no es. Estoy a punto de morir ya. Hacemos esto, venga, va. Lo que tú quieras, confirmar. ¡Vámonos! Así me gusta. Uf. No me gusta esto, ¿eh? Está claro. Puta, puta habitación, tío, ¿eh? Está a punto de morir ya. ¡Ojo! Vale. Lo mato todo con un golpe, los de esta zona, ¿eh? No, tío. Me estaban viniendo muchas cosas y no estaba viendo qué estaba pasando. Me estaba centrando más en el que dispara misiles que en lo de abajo. Vale. Reina Lich, Lich y Reina Bárbara. A ver, ¿qué rasgos tiene esta? Colon irritable, solo tiene eso, vale. Para adelante. Vale, objetivo: intentar subirnos siempre que podamos al ataque, ¿vale? Para quitar mucho, así hacemos las runes más rápidas, ¿vale? Si ahora no podemos, pues nos podemos subir la vida o fortalecer tus entrañas siguiendo procesos naturales. Vale, esto es mejorar la coraza. No sé qué nos interesa más. A ver, 815, 1005. Vale, pues vamos a subir esto. Si aprovechamos todo el oro que tenemos. Vamos. Tiruriruriruriru. Estamos bien. Vale, llevo un leech. Así que al principio tengo que aguantar todo lo que pueda para conseguir más vida. Cuando tenga ya más vida ya puedo ir más tranquilo, pero al principio... Vale. Yo odio los pinchos, tío. He saltado justo, soy imbécil. Oh, no. Tienen muchísima vida los esqueletos. ¿Qué hablas? Estoy muerto ya. Justo que al principio no tengo vida y tengo que aguantar, aparecen esos dos, tío.
Está jodido el tema, ¿eh? No te creo, no podía esquivar eso. Uf. Deja de cagarte, cabrón. Está aquí jugando la vida y tirándose pedos. Vale, puedo cambiar la magia. Es que la verdad es que no la uso. El cuervo no sé ni qué hace. Mira, el primer boss. Vale, aquí nos vamos de zona, ¿eh? Voy a volver. Uf. No. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es esta habitación, tío? Pero si había salido, por favor. Ok. Un poco raro eso, ¿eh? Vale, tengo que irme por aquí, ¿no? Ahora. No he visto al otro, tío. Vaya robada me acaban de pegar. ¿Qué robada me ha pegado el de abajo? Ni lo he visto, tú. Y me ha atacado otra vez de la pared. Creo que los que tiran, los magos, estos que tiran bolas de fuego, no deberían atravesar las paredes. Debilidad muscular y clonus. ¿Qué te dan espasmos musculares? Las extremidades te flojean. No puedes derribar a los enemigos. Hostia, no, esto es una mierda. Hokage. Memoria fotográfica. Tienes dos manos zurdas, no puedes lanzar hechizos y los recuerdas todo con gran calidad. Venga, va. No tirar hechizos me da un poco igual. Plutofobia, logro desbloqueado. Nivel 50, ¿eh? Deberíamos intentar matar al primer boss, pero bueno. ¡Hala! Debería haber atacado hacia abajo, ¿no? Sí. Qué fallo, tío. He querido meterme en la misma plataforma que el zombie en vez de atacarle desde arriba. Vale. Tengo que practicar eso de los ataques hacia abajo, ¿eh? Sabía que tirarme desde arriba no sería una buena idea. Y aún así lo he hecho. Esta, prefiero esta habilidad. Se me da mejor. Vale. Uf. Vale, izquierda primero. ¿Qué hablas? Qué rabia que me quiten unos pinchos vida desde el lado, tío. No me sale lo de atacar desde arriba, ¿eh? Sale fatal. O al primer boss, pero vengo sin vida. No puedo matar así.
¡Ojo! Vaya cofre, ¿no? Si consigo recuperar más vida, vengo. De momento no. No voy a intentarlo ahora porque me va a matar. Las habitaciones que a mí me gustan, ¿eh? Te creo, tío. Vale. Como le doy con el joystick, a veces no le doy suficientemente para abajo. No hace el ataque, tío. Otra vez esto. Voy a morir aquí. Ya lo estoy viendo. No. Te creo. Vale. Joder, lo bueno estaba. Vale, no puedo irme de aquí. Perfecto. Porque ahí está la torre, ¿no? Es que si me meto ahí me matan. A ver qué queda. Queda la zona del inicio a la derecha. Hostia, no hizo ese ataque. Está muy lento ahí, ¿eh? Bueno, para ser un Hokage estoy aguantando bastante. Bueno. La madre me parió. Bueno, ¿y este qué? Ay, me mata el puto esqueleto. Me estaba fijando en el mago, tío. Qué tonto que soy. Reina Lich. Y rey bárbaro. Un bárbaro puedo aguantar muchísimo, ¿eh? Rompe cosas y recupera PM. Pues que PM me da igual, ¿eh? Realmente. El Lich que tiene, la cuchara no existe. Voy a darle al Lich. A ver, debería desbloquear esto, aunque no voy a usar la mejora del mago. Igual desbloqueo algo que me interesa aquí. Transforma a tus simples magos en archimagos. Domina todas las artes arcanas y cambia al instante entre todos los hechizos que tengas. Ulo. ¿Y este? Minera, desbloquea las ideas de la minera, aumenta la fortuna familiar. Ahí está la minera, tú. La minera es interesante, ¿eh? Porque te saca mucho más dinero. Lo que pasa es que es bastante flojito. Hostia, ¿y esto? Consigue el poder del vuelo. Cuidado, ¿eh? Robas maná, no me interesa y nada. Y aquí no puedo comprar nada. Por 500 tengo 465. Aunque no me lo vaya a poner, ¿sabes? Debería desbloquear algo. Vale, este es mejor. Este es mejor que el que tenía. Puta madre. ¿Me puedo desbloquear algo más? Este es súper caro. Estos también. Va quedando un montón, ¿eh? 200. Vale, compro este, aunque es mejor este. Y ya está. Vale. Sigamos. Hostia, este tiene... Este rollo que sale el castillo así no es cosa del... Del personaje, ¿verdad? Es que a veces ahí de forma aleatoria te pueden salir, ¿verdad? Es algo así. No estoy seguro, ¿eh? Hola, tú. Es que, ¿qué es esto? Vale. Nos calmamos un poco. Buah, un bicho de estos, ¿eh? Estos bichos aparecen en la torre. O sea, que hay que empezar a practicar con ellos.
Estoy muerto ya, pero bueno, Lich. Que te soplan y te mueres, por favor. Creo que el ojo ese me ha quitado bastante, ¿eh? ¡Oh, Dios! Me esperaba uno, no tres. ¡Qué hijos de...! ¿Cómo es? Vale, eso. Quería usar la habilidad. Vale, no, me quedo con el fuego, creo. No sufras daños. Bueno. Hostia, aquí tienes que tener un montón de saltos y dashes, ¿no? Sí, no llego. Vale, pues no puedo ir por ahí. Por abajo, ¿no? Sí. No hay nada. Vaya guarrada me acaban de hacer, ¿eh? Me ponen a la entrada un suelo con pinchos, tío. Rey Lich, calvicie y ceguera. Eres incapaz de ver en 3D, no pasa nada. Y este está muy oscuro. Glaucoma. Vamos a ver este, ¿eh? Glaucoma, ¿qué es esto? Hostia, no he conseguido casi nada. ¡Dios! Hostia, si ya se había sido oscuro. Cuando entremos en la zona... Bueno, con este no vamos a entrar ahora, pero... En la zona de oscuridad se debe ver, vamos, cero, ¿no? Bueno, esto es carísimo todo, ¿no? Todos cuestan 700. Ah, y cuantos más compras, más van costando, ¿verdad? Y aquí con 300 tampoco puedo comprar nada, ¿no? Carísimo todo. Ya puedo comprar esta. Aunque prefiero esta, ¿eh? Que me da vida. Venga, va. Dios, súper oscuro, ¿eh? Pensaba que sería más oscuro por eso, ¿eh? O sea, es jugable. Que hay rasgos que son injugables, ¿eh? No te creo, tío. Y justo me caigo encima de la trampa esa, tío. Es que es increíble. Más suerte que tengo, eh. Bueno. Vale, ¿qué llevo un Lich, ¿no? Otra vez. Quito bastante con el Lich, eh. Vale, con calma. Derrota a todos los enemigos. ¿Cuál es? ¿De las que hay un montón? Vale, de las que no puedo acceder a él, ¿no? Si fuera pequeñito, ves a saber. Igual si fuera pequeñito me podría colar por algún lado. Vale. A ver si sacamos una buena run, tío. Con mucho dinero. Derecha. Me voy a quedar con estabilidad por ahora. Ya me la iba a hacer el mago este. Atravesando las balas. Mira que los he visto antes. Joder. Mira que los he visto antes y aún así me los he comido, tío, los zombies. Vale. No es mal que les quito mucho a estos bichos, los mato rápido, si no.
Vale. Vale, aquí nos vamos de zona e iremos a la torre, entiendo. Hostia, ese es un ojo grande, ¿no? Efectivamente. Vale, el problema era el ojo pequeñito. Ahora ya, con calma. Toma crítico. Vale, ahí nos falta una habitación que no hemos visto. Mira el boss. Tenemos que conseguir más vida, pero si conseguimos más vida con el Lich, me meto en el boss, ¿eh? Vale, a ver. Podemos subir. Debemos subir o bajar hasta el inicio y para la derecha. Vamos a ir al inicio, ¿vale? Me interesa ir al jardín. El jardín es más o menos sencillo y ahí puedo conseguir bastante más vida. Uf. Menos mal que estaba el... Bueno. Le he dado un golpe, no puedo... He hecho todo lo que he podido, señores. 200 de vida tenemos ya. A ver si podemos conseguir... Incluso más que con el rey bárbaro, que creo que tendríamos 300. Me estoy acorralando yo solo, tío. ¡Dios! Mira, va por culo, ¿eh? Vale. Estas habitaciones, tío, o me concentro o me revientan, ¿eh? Con tanto bicho. Uf. Pensaba que me mataba. Bueno, que me mataba, que me golpeaba. No había visto la librería. Derrota a todos los enemigos. Vale, puedo matarlo. Que no tengo magia ahora. Joder, qué mala suerte. A ver si conseguimos magia. No, qué tonto que soy. ¡Qué tonto que soy! ¡Qué mal! No, por ahí no voy. Necesito magia, tío. Sabía, tío. Uf. Uf. Necesito magia, tío, para esa habitación. Ah, muy bien. Estoy perdiendo muchísima vida, eh. Luego no voy a poder recuperar toda la vida que he perdido para matar al boss. Vale, nos vamos a la zona del jardín aquí, entiendo, ¿no? Sí. No te creo, tío. Tengo magia ya para abrir esa habitación, ¿eh? ¡Ah, muy bien! Que salta el lobo. Y me vuelvo a golpear, tío. Soy imbécil. ¿Por aquí nos vamos a la zona de abajo? Sí. Uy, había un cofre ahí, ¿eh? Buah. Ahí no me meto. Lo siento, pero no. Vale. ¿Dónde era? Más a la izquierda, ¿no? ¿Es esa habitación de ahí arriba? A ver. No, es la de abajo. Me la he pasado. Es esta de aquí abajo. Uy, qué susto me ha pegado. Ahí está. Vale, nueva runa. Runa cripta, brazales.
sé qué hace. Ahora sí, nos vamos al jardín, ¿no? Vale. Jardín. ¿Cómo lo sabía, tío? Ah, muy bien. ¡Ay! Perro, hijo de... No me acordaba que saltaba el bicho este, tío. Mira, Archimago, Paladín y Paladín. Uf, es que el Archimago no tiene vida, ¿eh? Damos Archimago, probamos un Archimago. Vamos a probarlo, va. Vale, daño, ¿no? 1120. Aquí tengo que usar magia todo el rato, tengo que acordarme. Además, llevo la del fuego, que es bastante buena. ¡Hostia! Esto me da la comida, tú. Es buenísima, ¿eh? Me han dado un trofeo. Vale, lo de los pollos es bueno. Es verdad, no me acordaba. Que cuando rompes cosas salen pollos y te dan vida, tío. Ahí lo parió. Hala, tal por culo. La salita. ¡Ah, que me ataca! Muy bien, me quita vida también. Pero bueno, al menos me da más de la que me quita. Y dura más la magia, ¿no? Soy yo. Dura más, creo, con el mago. Qué rico. Bueno, cambiamos la musiquita, está bien. ¿Cómo? ¡Ah! Que con el mago usas la habilidad. O sea, la del fuego. No entiendo, la del fuego me gasta todo el mana. Hasta que me quedo sin. No entiendo, ¿qué ha pasado ahí? Pero me iría muy bien ahora la habilidad, la verdad. Ojo, musicote. No. Ah, recupero vida cuando mato bichos. Ah, me gusta. Dios, musicote, ¿eh? Por culo. No me hagas esto, tío. Oye. ¡Oh! Casi me mata, tú. Estoy a un golpe, ¿no? Bueno, no. Epa, puedo ir por ahí, ¿eh? No sé dónde. ¿Cómo? Ah, ahí, tumo. Se veía como un reflejo. De lujo. Vale, aquí nos vamos a la torre, entiendo. Vamos al inicio y vamos a la derecha.
Vale. Tu casa. Joder con los zombies, tío. Y me da. Me la juego. Sí, 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 me la juego. Da igual. Voy a fallar, ¿verdad? Pero... nada, la madre que me parió. 200 de oro a la basura, tú. Vale, aquí me voy abajo del todo. Tiene pinta, ¿no? Sí. Vale, ¿puedo ir? A ver, ¿puedo ir más a la derecha? Vale, tengo que subir. Tengo que subir una. Creo que mínimo tener un dash y un doble salto es clave, ¿eh? En este juego. Puedes llevar más, pero creo que desbloquear como mínimo uno de cada te da un montón de cosas, ¿eh? Un montón de juego al moverte, a la hora de pelear también. A mí me la juego mucho, tío. Ahora es un momento donde me iría bien encontrarme un pollo de esos que me dé vida. Vale. Voy para acá. Los esqueletos estos no me gustan, ¿eh? Oye, ¿cómo aguantan, no? Te acabaré matando, o sea, me da igual. Si no me quitas vida, te pego hasta que te mate. Hala. No me he encontrado el boss en esta run, ¿no? ¿Para qué pienso? El primer boss. ¿Vale? No. Uf. Once monedas, no recuerdo qué llevaba que me da tantas monedas. Voy a usar la habilidad. Porque si no veo que me van a matar aquí. Tonto soy, tío. Uf. Uf. Pollo. Vale. Buena. Qué tonto soy saltando por debajo, tío. Qué mal. Bueno, pues nada. Archimago. No ha estado mal, el archimago. Rey bárbaro. Con el bárbaro aguanto muchísimo. Pasa tanto que a los enemigos resulta imposible derribarte y ves borroso de cerca. Uf, ¿y este? Nada. Vale, pues. Vamos a ir con este. Y si me encuentro a la zona del boss, intento matar, ¿eh? Sobre todo si llevo mucha vida. 323 de salud, ¿eh? Vamos a ver. Uy. Hostia, lo veo desde abajo, tú. Ahora no. Uf, no me ha dado.
Vale. Estamos subiendo mucho, ¿eh? Pero bueno, es que la zona del boss puede estar en cualquier sitio. Ay, no hay nada. Bueno, me puedo ir por aquí más rápido. Ojo, otro diario. Entrada número 9. La puerta de la sala del trono me está volviendo loco. Tras esta puerta se encuentra la salvación del rey y mi recompensa, pero permaneceré impávida, mofándose de mí en el centro del hall del castillo. He intentado empujarla, petarla, hasta gritar ábrete sésamo, pero nada ha funcionado. Las puertas están adornadas con unos iconos y uno de ellos se parece a una de las bestias que he encontrado en las profundidades del castillo. A lo mejor hay algún tipo de correlación. Pues sí, la verdad, hay que matar a los cuatro bosses para ver que se abra la puerta. ¡Oh, Dios! He usado la habilidad porque digo, aquí me la lían, ¿eh? Vale. Me da miedo caerme y no ver lo que hay debajo. Sí, por arriba o por abajo. Voy a ir por arriba. Que no me fío de mí. Hostia, ¿otra sala de estas? No sufras daños. Hola, ¿qué dices? Creo, no sé si lo puedo hacer, pero no lo voy a intentar, paso. Quiero llegar con vida al boss. No me quiero jugar ahí. Vale, me están dando mucha comida, ¿no? Hostia, ¿qué hago? Intento este bicho. Lo puedo matar, pero como no me dé... Bueno, al boss... Madre de Dios, al primer boss ya no sé si voy a poder ir. ¡Ojo! ¡Fuerza aumentada! ¿What? Esta es la primera vez que mato al bicho este. ¡Fuerza aumentada! ¿Para siempre o solo en esta run? Esa es la duda. Espero que para siempre, la verdad. Lo que me ha reventado, me ha quitado mucha vida. Pero bueno. Quería saltar para abajo, tío. Quería saltar para abajo y he saltado para arriba. Otra vez. Vale. Uf, me la ha jugado. Vale, el orden de cofres por calidad sería madera, como los de hierro o plata, esos, y los de oro, ¿no? Los de oro son los más tochos. No estoy encontrando ni el boss, ni nuevas zonas, nada, ¿eh? Hostia, he roto la bomba esa, la trampa esa que se mueve. Uf, uf, uf. Cálmense. Se me calman. ¡No!
Tío, que quiero recuperar vida para poder matar al boss. No me dejan. Vale, aquí nos vamos a la torre, no entiendo. Sí. Adiós. Vale, me falta esa habitación de ahí arriba. Bueno, y podemos ir a la derecha también. Es que ahí puede estar el boss, ¿eh? Vamos a mirar. Uf. No, y me acabas dando, tío, en serio. Pues no está aquí el boss. Vale, pues seguimos a la derecha y a malas nos vamos al jardín. Hostia, ¿esto qué hago? ¿Lo hago? Vamos a probar, ¿no? Es que no lo voy a hacer bien. ¡Ah, es gratis! Bueno, si es gratis, pa'lante. Ah, tengo que darle ahí. Tengo... No tengo tiempo, ¿no? Simplemente tengo que darle. Ah, no puedo... Vale. A ver cómo hacemos esto. Bueno. Tengo que tirar mucho antes, ¿eh? ¡No! F. Falla muchísimo. ¿Cuántas me quedan? 4 y 4. No puedo fallar. Se acabó. ¡Dios! ¡Qué difícil! Ah, vale, que cuantos más daba, más oro me daban. Bueno, para la próxima ya lo sabemos. Bueno. Me voy a cargar. Bueno, debería cargarme al mago, Espérate. Si puedo bajar. Vale, estoy jodido, ¿no? Vale, tengo que ir por ahí. Uf. ¿Dónde vas, chaval? Uf. ¡120 de vida, eh! ¡Ojo! No había visto este cofre, ¿eh? ¿Y ahí? ¿Qué me he dejado? Ah, vale, esa habitación que hay un cofre... Bueno, no se ve por la cámara. Ese cofre de ahí no lo puedo abrir porque es la zona que dice que no te quites vida, ¿no? Y está lleno de pinchos. Vale, que los parió. Oye, pero... Ah, que me he salido sin querer, ¿no? De la habitación. Porque le he atacado tres veces. Más que con los bárbaros... Aguantas un montón, tienes muchísima vida, ¿eh? Madre, 2200. Oye, ¿dónde está el jardín? Ahora que lo pienso. Porque aquí está la zona oscura, ¿no? Sí. Ah, por ahí. Ah, sí, está la zona del boss. Ah, me la marca ahora porque he entrado y salido súper rápido. No la he visto. Vale, perfecto. Me gustaría matar al boss, pero... Es que voy con muy poca vida. Demasiada poca vida. Y aquí lo que voy a conseguir es que me maten, no conseguir más vida, pero bueno. ¡3000 ya de oro! Vamos muy bien en esta,
Bueno, vamos a conseguir todo el oro que podamos. Es que para matar al... al primer boss con un rey bárbaro... Joder, este tío siempre me pone la piedra esa en el peor sitio. Para matar al boss con el rey bárbaro tendríamos que encontrar al boss al principio del todo. Sería la clave. Porque llegaríamos con un montón de vida. Vale. Oh, ¿y qué sala es esta? Uf. Pensaba que abajo había pinchos también. ¿Este es otro boss? Muy, voy con muy poca vida, me va a matar si le golpeo, ¿eh? Aquí no hay nada. Ok. ¿Le doy o qué? Me va a matar, pero bueno. Ah, que no es un boss. ¿What? ¿Y qué hay aquí? Me sale un interrogante. Tribal Tiles. Tiempo de desarrollo 3 meses. Fecha de lanzamiento 23 de noviembre de 2009. Tribal Tiles fue el primer proyecto en el que estuvimos meses trabajando tras la terrible experiencia de Band of Bears. Era una especie de proyecto de prueba para aventureros en el mundo de los juegos para iOS, que ya nunca habíamos intentado hacer algo para plataformas móviles. El concepto del juego era sencillo, consistía en pulsar secuencias de números lo más rápido posible. Para animar las cosas implementamos varios modos de juego, como pulsar al revés, números ocultos y coincidencias. Pensábamos que el objetivo era razonable, pero tardamos en crearlo mucho más de lo que esperábamos. No nos ayudó mucho el hecho de que todo se codificara en un Hackintosh. Era un juego bastante simple, podríamos haberlo hecho mejor, pero después de Band of Bears preferíamos no correr riesgos. No lo conocía, este juego. No sé si estará disponible aún, supongo que no. Fue de 2009. Pero igual sí. Joder. La madre que me parió. Qué asco de habitación. Voy a morir, ¿eh? ¡Os lo dije! Bueno, hemos conseguido un montón de oro. Rey bárbaro, reina Lynch. Vale, pillamos otro bárbaro e intentamos encontrar al boss lo más rápido posible. Tus ataques lanzan al enemigo muy lejos. No puedes derribar enemigos, usted no. Vale, vamos a pillar este. Vamos a intentar encontrar al boss. Me voy a subir el ataque todo lo que pueda. Vale, me quedan 600. Puedo comprar algo aquí. Esto es peor. Esto es mejor. 550. Pues para adelante. Vale. Por cierto, antes me han dado un cofre con una espada de oro que me ha dado uno de fuerza o algo así. No me lo pone en ningún sitio, ¿no? No sé. Ni tengo stats. Ah, bueno, me lo pone ahí, a ver. Un momento. Es que no sé por qué este juego. Si estás abajo del todo, los stats no los ves. Fuerza 41, magia 42 y coraza 21. Entiendo que tendría fuerza 40. Pero como me han dado la espada esa, tengo 41, ¿no? Ah, y a la X, que es la. Esto. Aquí puedo ver los stats del personaje que acabo de escoger. Fíjate. Hipergrondonismo, salud, tal, coraza 9%, probabilidad crítica, tal. Fíjate. No sabía eso. Vale, va, vamos a por el boss ya. A ver si lo matamos, tío. Tío, en serio. Vaya habitación, tío. Genial. De puta madre, no, es normal. Esto es normal, ¿no? Porque voy con el bárbaro, que si no, estaría muerto ya.
Venga ya, hombre. Qué asco. ¿Dónde está puesto ahí el puto bicho? Joder, eh. Monedita, la quiero. Quiero todo. Vaya puto caos. Yo estoy jugando fatal ahora, eh. Ups. Igual debería haber ido de arriba primero, ¿no? Sí. Vale. Que os den. Esos de arriba no os voy a matar. La pereza. Bueno, tampoco. Con todo lo que nos han golpeado, no estamos ni tan mal, ¿eh? Qué desastre. Jardín ya. Me voy a meter aquí, ¿eh? Me da igual. Creo que me renta estar por aquí ya. Si aguanto bastante. Hostia, mira dónde lo he mandado. ¿Y eso? No voy a encontrar al primer boss aquí. Y quiero encontrarlo, pero bueno. Buah. Vale, espérate. No quiero ir por esa habitación. Vamos a volver. No quiero ir por esa habitación porque voy a morir. Prefiero encontrar al boss. Quito 41 ya con el bárbaro, ¿eh? Que no es ni el personaje que más quita, ¿eh? Vale, estamos casi tope de vida otra vez. Después del primer mapa, la primera habitación esa que nos han jodido ahí. Uf. ¡Ojo! Otro diario. Entrada del diario número 10. Los emblemas de la puerta del castillo son pistas. He matado a las bestias gigantes que aparecen en uno de los iconos y he sentido cómo cambiaba algo tras las puertas de la sala de trono. Es falso eso, yo no he matado ninguno aún. Como si estuviera soñando, he visto un emblema en la puerta que brillaba en mi imaginación. Una experiencia verdaderamente sobrenatural. Al menos sé que voy por el buen camino. Debo acelerar el paso, pues el rey podría aparecer en cualquier momento. Pero primero debo descansar. Mañana me adentraré en el bosque. Ahí ya te dicen que tienes que matar a los bosses para la puerta. Y que después del castillo tienes que ir al jardín. Uy, ¿dónde los mando, tú? Les pego unos cades que los mando al otro lado de la habitación, ¿eh? ¿Dónde está el boss, tío? No me cuesta tanto encontrarlo siempre. ¡Ah! ¡Muy bien! Y salta. Salta para pegarme. Genial. Esa es nueva, ¿eh? Ya, tú, es que les pego unos... ¡Mira, mira, mira! Eso no será lo de la fuerza, ¿no? No, no creo.
Será alguna habilidad, algún rasgo de este personaje, entiendo. Voy a matar a este bicho. Vale. Hasta luego. Me ha quitado 50 con un golpe. Como lo mate, soy Dios, ¿eh? Loco, ¿cómo te he puesto? Buah, me ha dado un montón de monedas, ¿eh? Me piro de ahí. Dame algo, por favor. Un muslito o lo que sea, tú. Vale, a ver, ¿dónde puede estar el boss? Es que hemos ido izquierda, abajo, izquierda o derecha, ¿no? Igual. Vamos a probar abajo. No sé si me renta. Con muchos bichos no me renta enviarlos tan lejos. Aquí no hay nada. Para la derecha. Tampoco. Oh, y si fuera pequeñito podría ir ahí. Que odio las pequeñajos, tío. Pues no tienen rango de ataque. Y siempre me golpeo contra los enemigos. Me choco yo contra ellos. Vale, abajo. Aquí me sale un interrogante. Ah, vale, es el diario, ¿no? ¿Esta habitación? Me esperaba que me saliera un zombie o algo, pero no. Vale. Por aquí hemos ido. Solo nos queda por la parte de abajo. Izquierda o derecha o abajo. ¡Uf! Vamos a ir a la izquierda mismo, no sé. ¿Esto es un jefe? No. Igual al haber matado ya al jefe cuadro, ya no sale más. Y aquí sale algo más. Bullet Odyssey. Tiempo de desarrollo 3,5 meses. Realmente son juegos que han estado nada desarrollando. Pero bueno. También son juegos así sencillitos para móviles y eso. Fecha de lanzamiento 29 de noviembre de 2011. Bullet Odyssey fue el último juego que creamos antes de trabajar con Rogue Legacy. Al tratarse de un juego infierno de balas, pasó en el ritmo y en los tiempos. Bullet Odyssey fue el juego más complicado desde el punto de vista técnico de todos los que hemos creado. Sí, incluso más que Rogue Legacy. Solo para poder crear un escenario, tres editores tenían que trabajar al unísono. El desarrollo de este juego también fue un poco más tradicional. Se necesitó una gran cantidad de planificación previa para asegurarnos de que todo se encajara bien. La verdad es que no somos nada partidarios de la documentación, por eso todo esto nos costó mucho. Tuvimos que sentarnos y debatir el juego entero durante por lo menos medio día. En el juego, el jugador absorbe balas enemigas para volver a lanzarlas, y la absorción se hacía siguiendo un ritmo que coincidía con la música que se escuchaba en el juego. ¿En serio? Qué guapo, ¿no? Las pruebas de juego iniciales fueron una verdadera catástrofe, porque el juego es demasiado difícil y la gente se frustraba en el primer minuto. Las pruebas de juego consistían en un tipo jugando al que ni siquiera le gustan los juegos de tipo infierno de balas, es decir, un grupo de test más grande de lo que solemos tener. El juego no tuvo una gran respuesta tras su lanzamiento, lo que nos dio la confianza para crear Rogue Legacy. Juegazo. Y ahora Rogue Legacy 2. ¿Soy tonto? ¿Por qué me quedo quieto? Ay, me da dos veces, genial. ¿Dónde está el boss, tío? Es increíble. Cuando quiero encontrarlo, no lo encuentro, tío.
Tu casa, hombre. Tampoco, aquí no hay nada, tío. Madre mía. Vale, ¿qué me queda? La derecha. Estar aquí ahora. Podría haber ido por aquí desde el principio, pero no. Vale, 250 de vida. Más lo que saquemos ahora, 300. Vamos a darle. Del tirón. A ver si hay suerte. Tengo mucho maná y esta es una habilidad que quita mucho. ¡Qué falso! Tiene mucha vida. No puedo esquivarle, tío. No, 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 no. No me lo creo. O metafobia. No lo he hecho demasiado bien, la verdad. Debo decir. Casi me mata, pero bueno. Le hemos tanqueado como unos campeones. Tumo. PV aumentados más 5. Fuerza aumentada y coraza aumentada. Puta madre. 5.000 monedas, eh. Vale, ahí me salía el sello, ¿no? Ojo. ¿Qué me das? Vale. Me gusta. El siguiente... siguiente zona no me van a quitar las monedas. Vale, buenísima run esta, ¿eh? Otra vez me la he hecho, tío. No me gusta empujar a los enemigos, tío, porque los levanto y esto siempre me dan. Vale, pues tenemos que irnos al bosque. Vale. Uf. Vale, no me gusta la habitación del bosque que tengo que cruzar, ¿eh? Genial. Por eso, sabía que me golpearía, pero bueno. ¡Hola! ¡Claro! ¡Claro! Hasta luego. No. No, no, no. Era una trampa. Era una habitación trampa, ¿verdad? Sí, no tenía salida. Bueno, pues tengo que ir ahí abajo. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! Quería pillar los cofres. Dios, vaya habitación, chaval. Tú, mira el ojo. Enorme. Vale, matamos al primer boss. Me gusta. Rey Lich. Incapaz de ver en 3D. No me importa. Vale, Hostia, ¿esto qué es? Saca al gato que llevas dentro y evita la muerte a veces. ¿Qué? Puedo evitar la muerte. Si tengo mucha suerte. Vamos a ponerlo, ¿no? 1,5%. A ver si algún día... Y voy a desbloquear al minero también. Vale. Más duchos en el arte de extraer ganancias que en el de matar enemigos. Lo mejor que se puede hacer con los mineros es rastrear el castillo en busca de cofres del tesoro, evitando cualquier confrontación. Te indica los cofres que hay en el castillo. Porque está muy bien eso, ¿eh? Licénciate en geología y asciende de minero a espeólogo. Canela fina. Pulse Y o triángulo para encender la linterna de tu cabeza. Hostia, esto para la zona de abajo está muy bien, ¿eh? Aprende las artes oscuras y transforma al granuja en asesino. De momento nada. ¿Y esto? Es mejor... Mejor tu habilidad es de saqueo y saca el mejor partido de tu parné. Eso es que siempre me dan más dinero. Eso me interesa. Y voy a subirme
el ataque. Y como no me van a quitar las monedas ahora, porque tenemos eso, nos vamos así. Toma, tu casa. Vas a robarle a quien yo sé. Vale, pues... ¿qué podemos hacer ahora? Pues volver a desbloquear toda esta zona del castillo y empezar a ir a la zona del jardín. ...12 monedas nos dan ahora. Antes nos daban 11... porque tenemos la habilidad de ahí abajo. El esqueleto con una moneda. Eso nos da más oro. Y además ahora hemos desbloqueado, bueno, hemos mejorado un punto lo del dinero, así que nos dan 12. Otro juego, tú. A ver. Tiempo de desarrollo 4 años. Full Metal Furies. Fecha de lanzamiento 2018. Hostia, o sea, que han ido actualizando el Rogue Legacy. Porque este juego salió más tarde que Rogue Legacy. Full Metal Furies viene del futuro. Es nuestro siguiente juego tras Rogue Legacy. Y el décimo que desarrollamos. Tras Rogue Legacy. Tras Rocket League. Nos prometimos que jamás volveríamos a desarrollar un juego sin planificarlo previamente. Mentira, malditos yoes del pasado. El juego acabó siendo uno de nuestros proyectos más ambiciosos y al final resultó en una mezcla entre Brawler, juego multijugador, metapuzzle e ideas sobre la madurez que cambiaba por completo el concepto general en torno al género Brawler. Tras 4 años, FMF se ha convertido en el título que más tiempo nos ha llevado a desarrollar y por desgracia en uno de los menos rentables. Eso sin contar aquellos juegos de ellos que generaron ingresos negativos. Madre mía. Sin embargo, estamos orgullosos de nuestro juego. Y más aún de los amigos que hicimos durante su desarrollo. ¡Qué primores! Oh, está guay eso. Está guay, pero el dinerito es el dinerito, ¿eh? Y con ese juego más de uno se fue a la calle, yo creo. Vale. Ahora en la zona del boss, del primer boss, ya no hay boss, ¿no? Si entras, ¿qué pasa? O puedes volver a matarlo, no me acuerdo. Uf. Vale, aquí está la torre, entiendo. O el jardín, no. Estaba la torre ahí. Hostia, pensaba que lo mataba de una. Pero me ha aguantado 2 golpes el tío. Uf. Adiós. ¿Dónde me he metido, tío? Cofres, trampa. Bueno. Me piro. Madre mía, no sé qué voy a hacer cuando tenga que ir a esa zona, ¿eh? Uy, está mirando el mapa, qué tonto que soy. Estoy sin vida ya por imbécil, por no mirar. No te creo. Qué puto desastre de run, tú. ¡Qué desastre de run! Bueno, minero, gigante. Tienes 2 manos, zurdas, no puedes lanzar hechizos, no existe para jugar al baloncesto. Vale. Y aquí no vamos a hacer nada. Y aquí tampoco. Oh, 800. 800 hemos sacado de oro. Vale, ¿hay alguno? Esto me da. Al matar enemigos recibes PV y PM. Si se pueden acumular varias runas. Hostia. A pillar. No tengo nada aquí. Soy enorme. Ahora cuánto. ¿Cuánto recupero por matar? 4 de vida, puede ser. Recupero 4 de vida por matar, creo. Hostia, hay 15 monedas, me dan. Porque es el minero. Hostia. Lo que pasa es que tiene muy poca vida.
Tengo que ir con mucho cuidado con este. Que si lo hacemos bien podemos sacar mucho dinero, ¿eh? ¡150 monedas los sacos! ¡Está chalao! ¡Madre! Bueno, que me va a dar esto. Es verdad, ¿puedo mirar los cofres que hay? No, no me aparecen. No sé, pero mira, 750 de oro con un cofre. Bueno, con nada, tres habitaciones. Un cofre y tres habitaciones. Lo que hemos conseguido ya. ¿Qué es eso? ¡Ay, que son estos grandes! Uf, soy tan grande que no sé si me dan, tío. Vale, por aquí mismo. ¿Esto? Qué raro, ¿no? ¿Prefiero esta habilidad? Pues no lo sé. De momento no. ¡Hola! ¿Y esto? ¿Qué haces? ¿Qué cojones? Qué ridícula muerte, la verdad. Pero bueno, creo que hemos conseguido un montón de dinero con el minero, ¿eh? Hostia, el minero, chaval. Uf. Bleach, pero es muy pequeñito. Voy a pillarme el bárbaro. ¿Cuánto hemos sacado? 1600, ¿eh? Pues no tanto. Bueno, voy a subir el ataque otra vez. ¡Hostias! Este no lo habíamos visto aún, ¿eh? Acromatopsia tiene, ¿no? A ver. ¿Cuál es este? Bueno, daltonismo. No puedes ver en color. No es cierto. Daltonismo sí puedes ver en color. Pero bueno. Porque yo soy daltónico y no veo así, ¿vale? Pero de acuerdo, te lo paso. Dejo que me insultes, no pasa nada. Cómo odio los pinchos, tío. No puedo con ellos, te lo juro. Hay un... como un bestiario de todos los bichos que hay en el juego. Y que te ponga la vida que tienen y todo. ¡No! Me tocó los pinchos. Buah. Estamos jodidos. Vale, no sufras daños. Va, por favor. Zona del boss. Soy incapaz de hacer eso, tío. Vale, no puedo entrar. Vale. Hostia. Bueno, no. No, 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 no. No. ¡Ay, mi dinero! ¡Mi dinero! Adultos. Buah, tío, es una putada esto de las monedas, eh. Es una putada enorme. No te creo. ¡No! Y se me fueron todas. Adiós. ¿Quieres golpear? Pues nada. Ay, Dios, cómo odio esta mierda, tío. Yo creo que arriesgarme con esa estatua, que me toque esto, con lo que me pueden dar, no vale la pena. Porque lo que te pueden dar de bueno no renta con esta mierda que te puede tocar. Es horrible, tío.
Y porque tengo al bárbaro, que si no estaría muerto ya, eh. Mira. Segundo boss. ¿Lo matamos? Dos cojones, eh. Yo lo mato, eh. Lo mato al nivel 60, eh. Vamos. Me va a quitar todas las monedas, tú. ¡Alejandro! ¡Ops! ¡Hola! ¡Hola, hola! Me va a dejar sin monedas, tío. ¡Oh, Dios! Ha sido la peor decisión de mi vida, la verdad. No te voy a engañar. Rey Bárbaro, Rey Lich y Paladín. Gigante. Es que el bárbaro tiene mucha vida y aguanto mucho. Uf, es que me he quitado todas las monedas con la pelea esa. Buenísima. Nada, me piro. Me da igual las monedas. Ha quedado todas las monedas, ¿eh? El puto jefe ese. El bárbaro aguantas mucho, pero es que se hace muy lento, tío. Joder, empezamos bien. Pero qué falso, tío, que estás en el otro lado de la pared. ¿Cómo me das? Que eso es ilegal, que no lo ves. Por cierto, ¿cuánta vida recupero con matando bichos? No me he fijado. ¿Cuatro puede ser? Ah, no, tres. No es tanto, pensaba que me daría cuatro, ¿eh? Ya me muero, ¿eh? Estoy yendo muy tanque ahora. A comerme daño, pero no debería. Una buena... Un buen set puede ser llevar a un Hokage, que quita mucho, y tener todas las piezas de recuperación de vida, tío. Porque puedes recuperar vida todo el rato y así te conviertes bastante de tanque y además quitando un montón. Puede ser buena esa, ¿eh? Lo quiero probar. No os mato de un golpe, tío. ¡Hala! Perfecto. Falso, tío, me acaba de robar este, ¿eh? No me fío de lo que hay al suelo. Vale. Hay tres cuadros, cuatro. Que suban primero los magos. Los cargo primero. Si no me matan ellos antes. Fua, estoy a un toque. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Flipa. No. Nueve de vida, tú. No es mal. A ver. ¡No! Me quedan callado, tío. ¡Qué asco! A ver, Hokage. Justamente, pero quiero. Necesito más Reina Lich. Es que el Lich, tío, no me acaba de salir bien. Porque tengo que aguantar más con él, eh. Yo creo que el Lich va a ser muy bueno para hacer runes largas. Pero de momento, tío, voy a pillar un Hokage que voy muy rápido. ¿Subo más vida o qué? Más coraza. 1050 y esto. 140. 1260.
rápido eso. Este es rapidísimo, tío. Epa. Vale. Primero ese. Luego ese. Vale. No me he fijado, tengo la vida al revés. No me lo puedo creer. Tengo 62 de vida, tío. Qué desastre. No lo he visto, tío. A veces lo doy demasiado pronto, tío. Pues aguantar con 60 de vida va a ser complicado. ¿Cómo sabía que había un zombie ahí, tío? Qué cerdo. No. No los voy a matar, ¿verdad? No los voy a matar, tío. Pero me interesaría. Seguro que me dan fuerza o vida o algo así, ¿eh? Esto no voy a hacer. Debería hacer eso, ¿eh? Si consigo unas cuantas monedas más, que al menos me asegure poder mejorar algo, me la juego. Con 900 algo puedo mejorarme, ¿no? ¿Lo intento o qué? Voy a intentarlo. Un golpe más y estoy muerto. ¡No! ¡Me morí! ¡Ojo! ¡Ojo! Tío, vaya puta hitbox tiene el puto esqueleto. Creo que le he dejado un golpe, tío. Me he revivido con un 1,5% de probabilidad, tú. Otro Hokage, ¿eh? Hipocondría. Tienes tendencia a la exageración. Pesas tanto que los enemigos resulta imposible derribarte. Me gusta. Mira esto y fuera. 144 ya tiene el Hokage, ¿eh? No está mal. Qué puto juegazo el rogue, tío. La verdad es que es un vicio. Se mueve súper rápido. Súper divertido de llevar. ¿Qué haces? ¡Hostias! No. Uf. Tómalo. Casco de sangre. Me da vida esto, ¿eh? Cuando mato. Igual me renta. Quiero probar la... el set de sangre con un Hokage, ¿eh? Puede ser bastante... puede estar bastante roto. O
con un Lynch. Con un Lynch también puede estar bastante bien. Mierda, ¿qué me ha dado? Dos veces, tío. No sé qué me ha dado, tío. No, no me van a matar. Qué mal, qué mal. No te creo. Tío, aunque no parezca, las torretas esas que disparan misiles, tío, me joden un montón, ¿eh? Antes de que me ataque, me reviento. Claro, es que estoy consiguiendo ya mucho dinero en todas las runes. Es que todas las mejoras cuestan una barbaridad ahora. Con el minero me estaría hinchando con tanto cofre, ¿eh? Sea tan rápido, me encanta, tío. Luego pillaré otro personaje que sea súper lento y me van a reventar pensando que llego a matar a los bichos y cosas así. Vale, hemos recuperado un montón de vida, ¿eh? No sé dónde estoy yendo. Debo estar a punto de entrar en la zona de la torre. Hostia, jardín ahí. ¿En serio? Vale, y aquí torre, ¿no? Sí. Hostia, hay un cofre ahí. No sé si ir, no. Es que voy a morir. Joder, soy un trozo de mierda, tío. Con dos golpes, ya está, estoy muerto. Tres golpes en esta habitación, se acabó la run. Perfecto. Paladín, archimago y bárbaro. Tus ataques lanzan a los enemigos muy lejos. No me convence eso, pero bueno. Daño, por supuesto. Me quedan 700, a ver qué puedo comprar. Coraza más 16 este. Buah, súper caro. Este 7 de coraza. Este es peor. Y aquí tengo la de sangre, que no sé si me interesa, no. Me interesa esta, ¿verdad? Vale, pues igual hacemos la última run, ¿eh? Esto porque está así descuadrado. Bueno, vamos a hacer la última, que yo creo que en el bárbaro va a ser larguita. A ver, ahora no quito tanto ni soy tan rápido, cuidado. A estos los mato de una, igualmente. Vale.
Quito 46, es que... pego bastante ya, eh. En esta zona... ya casi todos mueren de un golpe, ¿no? Tío. Puto ojo. Pesado. Dios, qué guarro eres, tío. Oh, no. Ojo, hay algo ahí. Oh, y tendría que ser pequeño. Qué pena. Diario. Entra al diario 11. Este bosque no se parece a otros bosques. Es sereno y aterrador a la vez. Que aún no he entrado en el bosque, tío. Te estás adelantando, eh. Estoy sobre una zona de hierba, pero a mi lado bosteza con las fauces abiertas una sima tan ancha y profunda que amenaza con tragárseme de un bocado. Todavía no he oído ninguna respuesta de la roca que he lanzado antes. Un paso en falso y mi descenso será eterno. La idea me inunda de terror. Una eternidad de tinieblas es más aterradora que cualquier bestia contra la que me he enfrentado hasta ahora. Si cayera, ¿qué me mataría primero, el hambre o yo mismo? Me gustaría puntualizar que ahora estoy usando esta fisura del bosque como retrete personal. Me pregunto si estoy evacuando en otra dimensión. Está loquísimo, ¿eh? Oh, no. Otra vez estos. Vale, muy bien. Muy bien, muy bien. Claro. ¿Dejáis atacar? ¿Puedo atacar o solo ataquéis vosotros? Solo ataquéis vosotros, ¿no? Perfecto. Pues nada. Tío, todo el rato con este ataque, qué pesado. Por saco, tío. Me han reventado, ¿eh? Es con el... con el Hokage antes, tío. Como se ha quitado tanto, los he rusheado y casi no me han dado. Vale, jardín, ¿no? Uf. A ver. Vamos a seguir por el... por el castillo de momento. Vale, por arriba, por ejemplo. Me ha pegado el ojo, tío. Ah, me la hizo. El primer cuadro no, pero este me la hizo. ¡No! ¡Uf! ¡Hostia! 2300 tengo de oro. ¿Cuándo he pillado tanto? Matando los dos magos esos. Igual. Ahí me han dado oro. No sé si igual me han dado un montón. Puede ser.
Además, como me dan 12 por moneda y 120 por saco, pues... Uf. Vale. Apunta para el otro lado y casi me choco contra el cuadro. Vale, castillo, ¿no? O sea, castillo, torre. Sí. Paso de ti, TD, no me sale rentable. ¡Jojo! Tercer boss. Tercer boss. ¿Te imaginas que nos vamos a la zona del boss, que encontramos el segundo, lo matamos? Y luego venimos aquí y lo matamos, es imposible. Pues sería tremendo, ¿eh? Matar a dos bosses en una run. Un segundo. Un segundo, chavales. Dios. John Q me está enseñando cómo tenía el juego en el móvil. No sé si se va a poder ver, pero tenía todo el castillo al máximo y 9 millones de dinero. No sé si se va a ver. $9 millones allá abajo y todo al máximo. Tremendo. Vale, seguimos. Nos vamos de zona. Esto no es el jardín. El jardín lo hemos visto antes, ¿verdad? Si el jardín es por arriba, ya esta será la última, ¿no? Vale, pues ya tenemos un poco el mapa cuadrado, ¿eh? No es muy grande. Vale, nos vamos al jardín, va. A ver qué tal se nos da, que antes ha sido horrible. No puedes hacer esto, tío. Genial. ¡No te creo! Hostia, venga, hay otra habitación de estas. ¿Es una broma esto o qué? Es una broma, ¿verdad? Estoy sufriendo, tío. ¡No! Me he caído. Madre que me parió. ¿Cuántas habitaciones con pinchos van a poner en esta puta run, tío? Era otro diario. Entrada número 12 ya. He encontrado una solución al problema del hambre. El bosque cuenta con cantidades infinitas de deliciosos champiñones. Y dentro de estos champiñones hay muslos de pollo y monedas de oro y viales de agua con gas. Antes he abierto el tronco de un árbol y ha caído una bolsa de dinero. Y a veces siento que he perdido el juicio. ¿Y qué es lo que pasa con la luna? Es enorme. Sí, eso es verdad, ¿eh? Sale dinero de los troncos. Sin saltar. Necesito dos dashes, tío. No puedo. Joder. Ah, muy bien.
Qué miedo. Vale. No hay nada aquí. Hostia, qué susto me ha dado. Y me atraviesa el techo porque es un tramposo. Otra vez me lo hace. Tu casa, hombre. No. Uf. Vale, vale, vale. Vale, no pasa de aquí. Ven, tontito. Venga, crack. Si no cruzas... A veces cruzan, ¿eh? No me fío de estos bichos. Me da ese, tío. Demasiados golpes me estoy llevando, ¿eh? ¡Ojo! No tenemos suficiente vida, tío, para matarlo. Qué pena, ¿eh? A ver, podría sellar el castillo y pillarme un bárbaro e intentar matarlo. ¿Quiero hacer eso? Pues creo que no. Creo que no quiero matarlo aún. Oye, estos magos que... Vale, ya, ¿eh? ¿Qué me ha dado? No sé si me ha dado la roca o el arquero este. ¡Hostias! ¿5000 tengo de dinero? ¡Madre! Podría entrar, ¿eh? Porque aunque me mate, pues que no, no lo voy a matar. Con 100 de vida no lo mato ni loco. ¿Cuánta vida tienen, tío? ¡No! Ese ha sido el acto reflejo de salir y ha sido un error. El mejor sitio para pegarme contra estos bichos, ¿eh? ¡Otra vez me salgo! Pues nada. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Qué sitio, ¿eh? Para pegarme contra esos bichos, macho. Hokage, paladín... Minero, vamos a empezar con un minero el próximo día. Y voy a subirme como no daño. Tengo 1500. Contar con unas solas para practicar pago tiene ventaja. Fija además daño a descendentes. No me convences. Mejora el minero. Esto sí que debería, ¿eh? A subir la vida. Vale, pues... 7:30 me voy a ir. Vamos a dejarlo por aquí. Hoy hemos matado al primer boss, por fin. Estamos ya bastante... Vamos bastante sobrados ya en la primera zona. Y ahora ya vamos a empezar a meternos en el bosque. A ver qué tal va. De momento, bastante bien. A partir de la torre y la última zona sobre todo, ya creo que va a ser más complicado. Pero bueno, por ahora... Lo estamos sacando, yo creo, ¿no? Así que nada, nos vemos en el próximo directo. Queda bien. Chao.